Y pues villanos, ¿qué no se ha hablado ya de villanos? Esa serie de cortos que le dio la vuelta al mundo entero y que básicamente la puedes encontrar en todos lados. Enciendes el televisor, villanos. Abres la nevera, villanos. Vas a una convención de villanos. Es extraño que no haya pasado nada, pero no me quedé tranquilo por solo esperarlo. Y también básicamente infló un 10% el pecho de orgullo de los mexicanos, ya que esta serie proviene de ese país. Oye, 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 mira esa serie, mírala. Pues sí, está chévere. ¡Y es de México, cabrón, a huevo! I hope you bring that series soon to the country. ¡Ajá! Ahora saben cómo nos sentimos nosotros con su doblaje de series gringas cuando se tardan, ¿verdad? Pero ya ahora sí, dejándonos de bromas, iniciamos por qué trataba la serie. Villanos es una serie de cortos que nos habla sobre la vida de cuatro villanos, los cuales intentan vender productos hacia los demás villanos del mundo para destruir a los malvados héroes. Primero tenemos a Black Hat, un ser presuntamente de otra dimensión, el cual tiene poderes macabros, el cual puede cambiar de forma a voluntad. Después tenemos al Dr. Flock, el científico del equipo, el cual es muy inteligente, sin embargo, llega a ser muy inseguro y se deja mandar muy fácilmente de Black Hat. Después tenemos a Demencia, la cual es la actual reina de la ruleta 34, y que es, por decirlo de cierta forma, la asistente de Black Hat o algo así. Y por último tenemos a 505, el cual debía ser un experimento todo macabro y siniestro, pero terminó siendo un osito adorable y apachable. En cuanto a cómo se ve la serie, tengo que admitir que la misma se ve muy fluida, y aparte también me gusta lo que sería el diseño y color de la misma, ya que es muy colorida, pero al mismo tiempo sombría debido a lo villanesca que es. Es una interesante combinación, aparte que los escenarios y cada mínimo detalle está lleno de varias referencias a otras series, películas, etc. Todos flotan. Otra cosa muy buena que tiene Villanos serían sus personajes, ya que los cuatro personajes principales son personajes muy reconocibles y carismáticos, además de que sus personalidades, como contrastan unas entre otras, es hacer una interesante combinación de opuestos, la cual termina muy bien. Y hablando de eso, el humor de la serie es otra cosa que la verdad me encanta, ya que es una combinación entre humor absurdo, humor referencial y humor negro, algo así a las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Y la verdad, absolutamente todos los cortos me han sacado una sonrisa, o por lo menos me han entretenido. Y la verdad no considero que ninguno sea aburrido o malo de ver. ¿Qué sucede con este condenado barato? Yo opino que temo que se ha quedado sin energía, señor. En lo personal, mi personaje favorito es hasta ahora el Dr. Flock. Así es, jóvenes, mi personaje favorito no es Demencia. Así que no vengan a matarme. Y bueno, creo que eso será todo. Este video va a quedar un poco más corto debido a lo que estoy hablando. No es una serie de tiempo normal, sino una serie de cortos. Y bajo mi opinión, Villanos es una buenísima serie de cortos, ya que si la comparamos con una serie de duración normal, es obvio que Villanos va a salir perdiendo, debido a que tiene en contra lo que será el tiempo, y por ende no nos puede mostrar cosas como desarrollo de personajes, o siquiera una historia medianamente lineal. Pero ojo, eso no quiere decir que Villanos no tiene potencial para convertirse en una serie de 11 minutos. Por supuesto que lo tiene. Sin embargo, ni tú ni yo sabemos cómo la misma se va a desarrollar en ese lapso de tiempo, ya que como dije, la serie tiene potencial para ser una buenísima serie. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que termine siendo una serie como Magia Espadas. Así que sí, Villanos como lo que es actualmente, que es una serie de cortos, es una serie muy pero que muy buena. Y sí, tiene potencial para convertirse en una serie de duración normal, pero hasta ahí, no me limitaré a decir si puede ser buena o mala. Así que sí, esto será todo por este video. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, les haya compartido, suscriban y esas cosas que yo sé y ustedes saben. Tampoco se les olvide seguir mi página HM Studios y mi Twitter, que voy a dejar acá abajo en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy RGCM Gameplay y esto ha sido RGCM Gameplay y más. ¡Chao!